Bueno, ¿y qué cosa tan tremenda ha sido para los negocios en Aguasarcas de San Carlos poder levantarse luego de la tragedia o el fenómeno natural que provocó los deslizamientos en ese sector? Parte de los propietarios de estos negocios se quejan por falta de ayuda de las municipalidades. Vamos a ver el siguiente reporte de la periodista Lorena Bogantes. Al menos 50 familias afectadas por la situación en Aguasarcas y el desbordamiento del río mantiene a la población en temor. Este jueves, un grupo de vecinos realizó una conferencia de prensa para pedir una muestra de solidaridad al país. Hay una campaña llamada Uniendo Corazones Aguasarcas, impulsada por organizaciones para apoyarles. Costa Rica, ustedes son un pueblo solidario. Tengo la gran dicha y la bendición que nací en este país. La bendición de Dios de haber nacido en este país. Hoy les hago un llamado y un clamor a ustedes. Por favor, ayúdenos. Las noches han sido difíciles, los días han sido difíciles, pero yo sé que con la ayuda de Costa Rica, con cada uno de los habitantes de este país, nosotros vamos a poder salir adelante. Eso sí, reclaman que luego de la situación inmediata se les ha abandonado por parte del gobierno local. Pedimos el informe de todo lo sucedido, casi obligado, porque si no metíamos un salacuartazo, no lo dieron. O sea, siempre hemos tenido que andar rogando. Los vecinos emprendedores lamentan no poder levantar nuevamente sus negocios y más bien señalan que tienen deudas que pagar. También reclaman que la maquinaria municipal se llevó los restos de los negocios y no dan cuenta de ello. Yo quiero preguntar, ¿dónde están todas las cosas que ellos agarraron de acá? Que ellos tienen fotos y nosotros también, ¿qué las hicieron? Esa es la molestia que nosotros tenemos también. Dijeron, les estamos salvaguardando la vida de ustedes, porque no lo hicieron desde el día 18 de julio, que creo que fue la palizada. Noticias Telediario intentó conocer el criterio de la Municipalidad de San Carlos. Sin embargo, nos indicaron que este 31 de agosto es feriado por el Día del Régimen Municipal, por lo que no habría ninguna referencia al tema por hoy. Además, estamos a la espera de declaraciones por parte de la Comisión Nacional de Emergencia sobre posibles acciones que se estén tomando en este lugar. Informó Lorena Bogantes para Noticias Telediario.